el Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, 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 gol. El Rafa Gol. Rafa Gol. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Aquí estamos para presentarles el Super Debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. El debate que realizamos todos los días de lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde. Tres horas de pura candela en 910 en el AM en la ciudad de Medellín, la voz del Río Grande, Puerto del Ar, todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Y los domingos en vivo y en directo a través de Teleantioquia TV en grande. Bueno, inició la Copa América DirecTV. Pues bien, queremos decirle que Colombia jugó ayer, se estrenó la selección de Queiroz, ya no es la de Pekerman. Y bueno, una de las asignaturas que tuvo pendiente el señor Pekerman, que siempre se las dijimos aquí de frente: señor Pekerman, si usted es tan berraco, gánele a su país. Nunca pudo ganarle a su país. Claro, nos vendió dos veces. Una para salvar a Martino y la otra para salvarle de la soga al cuello que la tenía el Patón Bauza, y perdimos misteriosamente los partidos. Pero antes de que se jugara el partido, aquí le dijimos: señor, no vaya a vendernos, y nos vendió, perdimos. Pues bien, ahora llegó el nuevo técnico y de una fue dando, colocando a Argentina donde la tenía que colocar. Porque siempre lo he dicho, tenemos materia prima, no teníamos materia gris. Ahora parece que sí tenemos materia gris y tenemos suficiente materia prima con qué ganarnos la Copa América. Pero bueno, después de ese fabuloso resultado del 2-0, pues Colombia en el primer tiempo tuvo la pelota, manejó el balón. Llegamos 7 veces, o hubo 7 llegadas al gol, 5 de Colombia y 2 del equipo argentino. Colombia manejó, pero no supo definir. En el segundo tiempo, Colombia le entregó la pelota al rival, le entregó la pelota y el campo, y Argentina se nos vino encima. Hicimos 8 llegadas para gol de Argentina, 2, de Argentina 6, Colombia 2, en el segundo tiempo. Cuando mejor jugaba Argentina, llegó el gol de Colombia. Colombia llegó 2 veces, en el minuto 25 y en el minuto 40. En el minuto 25 con el golazo de Roger, y en el minuto 40 con el gol de Zapata en la etapa complementaria. Pero pues, de esta Copa América vamos a hablar, también vamos a hablar de Nacional y Medellín, nuestros equipos antioqueños, pero principalmente la Copa América DirecTV, de la Copa América DirecTV, que empezó con el pie derecho Colombia. Ya vamos a conocer los resultados, ganó Brasil en su debut. Y en fin, ¿qué jugadores les gusta? ¿Quién no le gustó? A los polemistas, de esto vamos a hablar en algún momento, porque el debate lo presentamos hasta ahora invitando a las personas que nos llamen, nuestras líneas telefónicas para que llamen: 232-4604, 018-051-5015, y estaremos entregando, mire, todo para el papá, solo sombreritos para los papás. Hoy en el Día del Padre vamos a estar entregando el sombrero de Funcrom a todos los padres que nos llamen a la línea 232-4604-018-051-5015. Bueno, y seguimos en el debate. Y el debate lo presenta... Ah, no, el debate no, va a presentarle al hombre que está monitoreando el chat, que está interactuando con todos los cibernautas y que tiene una pregunta, que es la pregunta de Rafa Gol Pensando en Grande, con la cual vamos a sortear los premios. Le damos la bienvenida a esta hora a don Elkin Labó. Bienvenido. Hola, don Rafa Gol. El saludo muy cordial para usted. Feliz Día del Padre para mis compañeros padres de la radio deportiva y de televisión en Antioquia y en Colombia. Para ustedes, los internautas, los televidentes, la pregunta Pensando en Grande con Rafa Gol. Inicia la Copa América. ¿Cuál es el seleccionado con mayor cantidad de títulos en Copa América y cuántos tiene? Un amigo mío lleva 2 meses diciendo la selección y diciendo cuántos títulos acumula esa selección en la Copa América. A propósito de Copa América, vi un equipo bien confeccionado, y no es por darle varilla al técnico anterior, por igual nos lleva a 2 mundiales, pero un muy buen equipo confeccionado,
y con jugadores que marcan la diferencia. Roger Martínez ingresó por lesión de otro jugador, para quien habla la figura William Barrios, Wilmar mejor, se comió la cancha. Y David Ospina, como dice don Rafa Golinares, cuando Argentina estaba atacando, fue salvador del equipo colombiano. Bien por Colombia, se le gana al rival de nombre. Hace 20 años le ganaba Colombia en Copa América a la selección de Argentina y hace 12 años en todas las competiciones no se le gana, y por fin se le ganó. Tenemos una nota exclusiva con hinchas de corazón en un barrio muy bonito de la ciudad de Medellín. De Nacional llegó Juan Carlos Osorio, pararon bola los directivos porque el hincha de corazón verdolaga en su mayoría pedía a Osorio como técnico de Nacional. Ahora la asignatura, contratar jugadores. 8 posiciones, dice el técnico, se necesita en Atlético Nacional. Ya han llegado 2 jugadores, esperemos el resto. Y del Medellín, señores, pasan los días y las contrataciones, ¿qué? Los hinchas están esperando. Quieren vender abonos, quieren que se llene el estadio, inviertan, porque si uno en el fútbol no invierte, no pasa absolutamente nada. Este es el superdebate, señoras y señores. Bueno, muy bien, don Elkin Lavoe. Ya viene el debate de Colombia, la Copa América. Realmente es satisfactorio ganar, claro que nos gusta ganar. Además, los goles de Colombia estaban en el banco estuvieron los goles de Colombia. Y otra cosa para analizar en estos partidos de la Copa, definitivamente, el VAR, señores de la Confederación, hay que colocarlo con B de burro. No con B, la bidental, con B de burro, porque realmente parece que los que manejan el VAR o son drogadictos, y me da pena con las personas que a lo mejor son adictas o son borrachos, porque uno tiene que estar loco, tiene que estar borracho o tiene que estar drogadicto para que a los 6 minutos le cometan la falta a un jugador como Luis Fernando Muriel y el VAR, bien gracias, y ese muchacho lo sacaron en 6 minutos de la Copa América. Se tuvo que ir lesionado porque el árbitro un inepto y los del VAR peor. Entonces es bueno que la Confederación vaya definiendo si ese VAR, porque en el Mundial no sucedió lo mismo, porque ese VAR parecía en el Mundial que lo hubiera patrocinado la Reina Isabel, y ahora parece que el VAR aquí pues no es un VAR con B la vidental, sino con B de burro, porque parece que allá hay gente o que están borrachos o que están idos y no aplican la norma y el reglamento. Un caso concreto hoy, en el partido con Ecuador, al muchacho de una vez le sacan la amarilla y el VAR llama y dice que no, que es roja directa. Y en el mismo partido, más adelante, hay una falta más descalificadora que esa, peor. Y el VAR, gracias, ni siquiera una amarilla para los charrúas. Entonces, el VAR con B de burro es el que deben de colocar en la Confederación, porque así están botando corriente, están perdiendo tiempo. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carlton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carlton. Amabilidad y excelencia, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carlton. Mr. Billar, importadores directos de las mejores marcas del mundo. San Elite, campeones del mundo de la carambola y pool Castil. Simonis, el paño de los campeones. Bandas Clemat, velocidad y precisión. Longoni, hechos en Italia, el mejor taco del mundo. Aramid, calidad en bolas de billar. Info 444-3311, Medellín. Global Sport, líder en mercado deportivo. Activación de marca. Patrocinio, megaventos, derechos de televisión, la publicidad en todas las vallas electrónicas, en los partidos de fútbol, usted la podrá tener llamando en Medellín, 444-6529, 444-6529 de Global Sport. Y ahora sí, el debate lo presentamos a nombre de DirecTV. DirecTV en la Copa América, patrocinador de la Copa América. En la mesa del debate le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son 3 moscas. Señor González, ¿cómo vio su selección? Señor, ¿cómo ha visto la Copa América hasta el día de hoy? Señor director, muchas gracias. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Yo primero voy a esperar que los guardianes, los paladines de la verdad, de la justicia, de la moral, hagan pronunciamiento sobre la salida infame
que le hacen a Muriel de la Selección Colombia y de la Copa América, ¿no? Porque aquí un muchachito del Nacional cometió un error en un partido y pedían lo mínimo era que lo extraditaran a Afganistán, ni siquiera a Estados Unidos, que los talibanes lo juzgaran porque no merecía más. Lo mínimo era juzgarse por los talibanes, según los guardianes de este programa, de la moral, la verdad, las buenas costumbres y el camino correcto. Pedían para el pobre Reyes, bueno, extradición. Sí, bueno, y es que es bueno recordar eso porque son coincidencias que se dan en el fútbol permanentemente. Colombia muy diferente ayer, un equipo muy comprometido. ¿Cómo es que dicen los tácticos que saben tan? Presionando, presionando en todos los terrenos. Argentina nunca tuvo por dónde ponerle un mínimo. Dijiste que ganaba Argentina 1-0, Luciano. Espérese, señor Osorio, ya. Ahí lo ve. Si tiene mucha risa. No, vos dijiste, se a puede ir a risa. Risa. Vos dijiste que ganaba Argentina 1-0. ¿Lo que dijo el viernes? ¿Qué dijo? ¿Qué que dijo? Colombia perdía. ¿Y qué? ¿Y eso que Colombia es? Perdía. Averigüe las apuestas cómo estaban. ¿Que Colombia perdía? Bueno. ¿Qué bobote este hombre? No, sí, no. Pero solo, no se puede reír. No jodas, pues. Amarilla, amarilla. No. Sí que pues como un policía. Ya, sáquemelo del aire, por favor. Y me le cierro el micrófono. Por favor, siga, Luciano. Ahí está pintado. Termina, Luciano. No, pero si está en el aire todavía. No, no, no. Sáquemelo del aire al señor. ¿Qué hacemos? Me lo saca del aire y me le cierra el micrófono. No, 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 no. No, no, porque... ¿Qué hacemos? Ya, distraer el debate. Usted tiene amarilla, señor Osorio. Y si se quiere ir, qué pena, lo sacamos. Hoy me voy a reír todo el programa. Dele. No, ¿qué hacemos? Ahí estás pintado, eso es lo que es él. No, está pintado. Vos también te callas. 1-0. 1-0 le quita y ganaba Argentina. Voy a ver si puedo terminar mi intervención. Si el uruguayo le da la gana y el payaso de rigor le da la gana. Voy a ver pues si puedo. O si no, que sigan ellos. 1-0 Argentina, hacete cargo. Que siga el señor uruguayo, que siga pues. Hacete cargo. Que siga pues. Termine. Señor uruguayo. ¿Haceme cargo de qué? Del 1-0 Argentina. ¿De qué? Y ustedes acertaron. ¿Quién dio más de una diferencia de un gol? Yo dije 2-0. Yo dije 3-1. 2-0 y está grabado. Dije 2-0 y está grabado. Vaya, Rafa dijo 3-1. No, tengo todos los marcadores de los compañeros. Rafa dijo 3-1. ¿Y qué? 2-0 dije yo. La voz dio 2-1, creo. ¿Y eso qué tiene? Eso no pasa. ¿Eso qué tiene? Le voy a decir una cosa. Si fuera así, entonces díganos. ¿En qué número va a caer el baloto? Y todo lo compramos. Claro, y de aquí en adelante, todas las apuestas también, las vamos a ganar. Porque eso es un pronóstico. No, pero yo dije, es para mí, el que sepa algo de fútbol sabía que este era el partido a ganar. Sale un tipo, este era el partido a ganar. Sale un tipo de charro. Es que iba a hacerte... Hombre, eso es serio. De líder de la verdad, las buenas costumbres y la moralidad. Eso sería un comentarista deportivo. Pero anda, mira las apuestas, ¿cómo estaba? Es que a mí no me importan las apuestas. Es que a mí no me importan las apuestas. Porque quien sabe de fútbol analiza. A mí qué carajo me importan las apuestas. ¿Qué carajo me importan las apuestas? Yo sé de fútbol. Sí, y el que sabe de fútbol sabía que Colombia le podía ganar. Saber mucho de fútbol. Para mí, como para todo el concierto americano, fue una sorpresa absoluta la victoria de Colombia. No vamos a decir mentiras. Sí. ¿Quién estaba seguro que Colombia ganaba? ¿Quién yo. Estaba seguro? Yo. El sabio. Yo el charro. El risueño. Ahí está. No, ahí está el que sabe de todo. ¡Qué bobote, hombre! ¡Qué bobote! Graba, no. Un debate con estúpidos es muy berraco. No, por lo tanto, me retiro que los imbéciles están ganando. ¡Gloria a Dios! En la mesa de la polémica, saludo. ¡Dele el charrúa! No, saludo a don Gustavo. No, no tiene argumento, se retira. Bueno, ¡fuera! Don Rafa. A usted se queda callado. ¡Fuera! Hola, don Rafa, ¿qué tal, compañeros televidentes? Lo iba a presentar a usted, pero... ¡A mí no me presenté si no quiere! ¡No me presenté si no quiere! ¡Pero yo soy el único que en esta mesa puedo hablar de fútbol! ¡Así es, no, el único que puede hablar de fútbol! No, 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 no,
Qué barbaridad. Es una falta de respeto decir que es el único que puede hablar de fútbol. Sí, el resto estamos pintados en la pared. Olvídese. Quiero hoy reconocer el tema de Yesurún, porque fue el único que se bancó hace 4 o 5 meses por el técnico Queiroz. Y entonces es la única selección. Hagan un partido también, sí, pues, para que no hagan mucha fiesta. Única, los imbéciles de Es la única selección. De la yuca que no hagan es la única fiesta. Selección suramericana que tiene un técnico europeo. Entonces un técnico europeo con jugadores europeos. Atravesó el Atlántico 10.000 kilómetros y tiene su primera experiencia en Sudamérica. Un técnico que realmente para el común de los técnicos en Sudamérica después del partido contra Argentina realmente impactó. Hoy dice, es un equipo que ahora sí juega algo en nuestra selección colombiana de fútbol. Indudablemente vienen los periodistas argentinos aceptando el dominio de la selección Colombia en todos los aspectos. Pero hubo un payaso en Argentina, Pablo Carroza, ¿no? Que comenzó a decir que el jugador colombiano fue malintencionado como siempre, que lo de Falcao es un mala leche, pone cara de bueno, habla con un pastor y la pasa rompiendo a los rivales, cosa que no es así, simplemente por un choque con Leandro Paredes. Es el mismo periodista, Rafa, y compañeros inteligentes, ¿no? Que criticó a Juan Fernando Quintero, que lo trató de pinta de carnicero, pinta de verdulero, etcétera, etcétera. Entonces, del concierto que le dimos ayer a Argentina, del concierto de fútbol que le dimos a la Argentina. El técnico, es que Carroza, ocupándonos de unos carroñeros argentinos. Hombre, hable de fútbol. El único que sabe de fútbol. Ave María, a lo que hemos llegado. El único que sabe de fútbol. El único. En esta mesa, el único. Ay, hombre, pobre diablo. Pobre diablo. Me he preparado para eso. ¿Cuáles cursos? ¿Por qué Colombia le ganó a Argentina? Yo lo lamento mucho, pero la próxima doy de roja. Si me toca terminar el programa solo con el charro, con Juan Dios, yo lo hago. Que le pagaron sí los amigotes pedir, de él. Favor. Gustavo usted se controla pagó, o se va, el tal curso y usted se controla o se va. Punto, ya. Ay, bueno, curso, señor González, ya. El módulo termina y sabe que tiene razón. Hable del partido, sí, hermano. El módulo táctico que utilizó Queiroz de ese 4-3, aunque él dice, para mí lo importante no es el módulo, dice Queiroz, ¿no? Es los procesos defensivos y ofensivos. Dicho, pero Colombia, en mi selección Colombia... En la selección Colombia. Señor Osorio, no puede hablar. En la selección Colombia quiero combinar las 5 C's, ¿no? Posición, posesión, personalidad, pase y presión. La presión terrible que le hizo Colombia. La presión terrible que le hizo Colombia a la Argentina. Allá en el mismo sector, cómo le robó el balón. La cantidad de oportunidades que tuvo la selección Colombia en el primer tiempo. Pero también lo que dice Rafa, en el segundo tiempo fueron 25 minutos críticos de Colombia. Sufrimos los 25 minutos del minuto 46 al minuto 71 cuando viene el primer gol de la selección colombiana de fútbol. La entrada de Paul por el sector izquierdo, sector derecho defensivo de la selección Colombia, descompuso la defensa colombiana, pero por fortuna llega ese gol colombiano oportunamente y ya Argentina se cae completamente y luego ya llega nuestro segundo gol. Muy bien la selección colombiana de fútbol, la categoría de la mayoría de los que juegan en Europa, su nivel futbolístico, ¿cómo te técnico, pareció Estefan Medina? Pues primer tiempo aceptable, segundo tiempo cuando entró de Paul regular, mira que entró de Paul y desequilibró esa zona. Sobre esa zona. Sí, claro. Yo me la jugaría con Arias. Yo sigo diciendo que Arias debe ser el lateral derecho de la selección colombiana de fútbol. ¿Cómo te parece, Estefan Medina? De Paul sobre ese sector desequilibró la selección colombiana de fútbol. Ese es mi concepto, mi estimado González, pero la selección Colombia muy bien, indudablemente como uno de los favoritos para el remate de esta Copa América, mi estimado Rafa. Bueno, voy a saludar a Juan Diego Rollave. Bueno, entonces yo me voy. ¿Listo? Si usted se va, hermano. Bueno, ¡bravo, afuera! ¡Afuera! Bueno, afuera. Vigilancia, vigilancia. ¡Para afuera! ¡Vamos! ¡Para afuera! ¡Vamos, vigilancia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vigilancia! ¡Para afuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vigilancia! ¡Para afuera! ¡Vigilancia! ¡Vigilancia! ¡Vamos, vigilancia! Y quiero aclarar... ¡Hasta luego! Y quiero aclarar que el señor se va porque le da la gana. Aquí no se le ha sacado la tarjeta roja. Se le mostró amarilla y la amarilla porque da, no da pérdida palabra, de la palabra. Que diga punto, la verdad. Punto. El señor se va porque él quiere ir.
y porque es que esto es de respeto también. Entonces, le saqué a María porque entró grotescamente. Y le íbamos a dar la palabra, pero después de que los demás hablen, porque él entró saboteando el programa. Él se quiere ir, sea por voluntad propia. Pero la roja, donde siga, la tenía asegurada casi. A ver, Juan Diego Arroyave, siga usted. Muy bien, Rafa, buenas noches. Saludo para usted, para un abrazo muy especial para todos los padres de Colombia hoy en su día. Como recuerda don Elpidio Arroyave, lo opera hoy. Bueno, yo no sé, ¿será que podemos hablar de fútbol? Que es que el único que puede hablar de fútbol aquí es el señor que se fue. Por eso lamentamos que se haya ido sin mostrarle la roja. No sé si puedo hablar de fútbol. Señor González, que usted también está. Si no puedo hablar de fútbol, pues hombre, qué tristeza. Sí, qué triste, si no puedo hablar de fútbol. Bueno, pero vamos a tocar un poquito a ver si podemos. Sí. Pero me parece, Rafa, que todo estaba muy claro. Lo de Colombia-Argentina se define en dos cosas muy puntuales. El hoy de Colombia, el hoy del equipo colombiano, individualmente hablando, colectivamente hablando. Argentina lleva Copas América hace mucho rato, Mundial de Fútbol, tratando de ubicar un equipo, de consolidar una nómina, y no han podido, ni con el uno, ni con el otro, ni con este, ni con jugadores de ningún lado. Hace rato viene que en esa unificación táctica de ubicar un equipo que sea sólido, que sea fuerte. Entonces, eso estaba cantado. Colombia iba a ser superior a Argentina, y lo logró. Colombia anda en muy buen momento, qué bien por Roger Martínez. Qué bien por los jugadores que utilizó el técnico Queiroz, el momento que vive, por ejemplo, Estefan Medina, magnífico, excelente lateral derecho con Colombia. Nos parece también que Wilmar Barrios, para mi concepto, la gran figura fue del partido, el mejor de la cancha, que para fue, mí fue el que borró totalmente a Messi. Entonces, son cosas muy puntuales, los momentos son claves. Por ahí hubo un técnico que decía en una oportunidad, el hoy de los jugadores, hay importante que es, lo criticaron en su momento, pero mire que para verdad es el tiempo. Hoy Colombia, con ese momento que tiene con los jugadores, está logrando y va a llegar a un nivel muy alto en esta Copa América, don Rafa Gol. Bueno, nos perdimos a Gustavo. Sí, qué pesa. La sabiduría, el rayo de luz del programa. Señor, el rayo de luz que el programa. Lo felicito, necesita. Ganó la selección uruguaya, pero no me gustó. Mire, lo del VAR, ¿no? Mire, muy buena la camiseta uruguaya. Qué bella, qué linda. Realmente lo del VAR hoy, nuestro equipo amado, que expulsen a un muchacho del equipo cuando ustedes cometieron una falta peor, y ahí sí se hicieron los locos, los del VAR. Bienvenido, Charrúa. Bueno, primero, feliz día de los padres para todos los colombianos, y el agradecimiento como siempre por estar ahí observándonos a través de Teleantioquia. Segundo, volvé, Gustavo, te queremos, volvé. Sí, tercero, no me metas en ese costal. Tercero, ustedes son una manga de amargados. En vez de estar contentos con que ganó Colombia, están amargados y buscándole la quinta pata a la mesa. No, señores. Ganó Colombia, ganó bien, le ganó a la Argentina. Pues a mí no le ganó a cualquier selección, le ganó a Argentina. Lo presionó desde el primer momento, no lo dejó jugar a Messi, no le dio tranquilidad a Armani. Muy bien Colombia, la verdad, muy bien Colombia. Me animo a decir que si sigue en esta senda, Colombia está para cosas importantes. Y el que sabe de fútbol y analiza, se da cuenta de que Argentina está en una reestructuración. Porque está así, con un técnico que la verdad no lo conoce ni la madre. ¿Hace cuánto? El payasito Aymar, que lo ayuda a Scaloni, pero entre los dos no hacen uno. Es la verdad. Y Argentina depende de Messi. Y cuando lo presionás y lo marcás a Messi, se terminó Argentina, porque Di María jugó. La defensa de Argentina, horrible. Y el arquero Armani ni la vio, la verdad, ni la vio. Entonces, bien Colombia, 2-0 y podía haber sido por más. Hubo un momento en donde sufrió el partido justamente porque Argentina intentó, pero no pudo. Fue muy superior Colombia. La verdad, me encantó ver el partido y grité los goles como si fuese un colombiano más. Y otra cosa, el 4-0 de hoy fue a media máquina. Sí, y frente a Ecuador, a media máquina. Podríamos haber hecho mucho más. Ustedes hablen cuando tengan 15 copas. Ahora, el que tiene 15 copas es Uruguay. Yo 15. Ustedes tienen tan solo... No, la verdad, acá el rey de copas. Y Ecuador viene de perder 3-2 con México. México los tiene de hijo ustedes hace años. Es la verdad. Viene de perder 3-2 con México y de empatar con Venezuela 1-1. Así que Ecuador, tampoco hay que menospreciar. Que pasa que Uruguay fue muy,
pero muy superior a la selección de Ecuador. Y ganamos 4-0 y podía haber sido por mucho más. Por eso por mucho más. ¿De la mano de quién? Por mucho más. ¿De la mano de quién? De la mano del maestro Tavares. Eso, me gusta escucharlo. Hace años, ah, sí, sí. Hace años tenía que salir que no, de la selección. Tenía está que estar a un como sos campeón para echar los técnicos. Y dándole la oportunidad a gente nueva. Lucio, pero no le interesa Uruguay. Si están los amigos. Aquí estamos hablando de tecnología. A vos no te interesa Uruguay, a mí sí. No. A vos no te interesa Uruguay, a mí sí. Cuando vos tengas 15 copas, de Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Yo 15, ¿vos cuántas? Qué pena, señor. Veloso, estamos hablando de la Copa América. El rey de copas sigue siendo Uruguay. Y van a tener que correr mucho. ¿Tienen cuántas copas, Charrúa? Por detrás. Charrúa, ¿tienen cuántas copas? 15 copas. 15 copas. 15. Y eso es correcto. Y bueno, pero ya respondí y eso la es pregunta. Correcto. Pero, bueno, pero resulta que uno dice que Colombia pierde con Argentina. Sí. Colombia no tiene bien ni media Colombia, copa. Bien Uruguay, buen comienzo. Buen comienzo de ambas lo selecciones. Que sea cualquiera. Bien vea. Colombia, bien Uruguay, mal Brasil, bueno, muy mal acabo Argentina. Me acabo de enterar que el señor Osorio no se ha ido. Yo le pido al señor Osorio que se baje del bus donde está, de la soberbia, y vuelva al puesto. Y ya si lo echamos o... Si hay que sacarle la roja, le saca, pero a usted sí ha ido sin la roja. Entonces, la gente está pidiendo su concepto, señor Osorio. Vuelva y deje la soberbia, que usted es un hijo de Dios. ¿Un hijo de Dios? Sí. Sí, o si no, aquí por el interno me están diciendo que me van a mandar, ¿verdad? Eso ahí viene. Un hijo de Dios. Aplauda, Cuello. Aplauda, Cuello. ¿Qué aplaudí vos, mamadera? ¿Por qué no tengo que aplaudir yo? Aplaudí, Cuello. ¿Lo estás pidiendo? Ahí está. ¿Lo estás pidiendo? Yo no. Con el aplauso de los camarógrafos tengo, con los compañeros que son unos esquiroles, nada, fuera. ¿Cómo que nada? Si yo pedí que volvieran, sí. ¿Qué estás diciendo? Le toca, excepto el Charrúa. Le toca hablar de Colombia, señor Osorio. Diga lo que tiene que decir, sea respetuoso, preciso pero riéndose, con esa simpatía. Colombia tuvo pressing. Colombia tuvo pressing. ¿Tuvo? Pressing. Colombia le hizo pressing a la Argentina desde el minuto uno. Es más, en el primer tiempo no le vi la cara a Messi. En el primer tiempo no le vi la cara a Di María. En el primer tiempo no le vi la cara a Agüero. Porque Colombia presionó arriba. Eso se llama pressing. Cuando uno va con los 11 a presionar y con los 11 defiende, se llama pressing. ¡Pressing! Para que vaya aprendiendo, señor González Sequea, que usted está muy viejo yo para no sé saber qué es, eso. Qué es pressing. El no, es que el cambio le pagaron el curso de Pedrito Morales. El pressing, no me lo pagó don Gustavo Peggy, por eso no el fui. El pressing, para explicarte parroquialmente, para que entendás, es ir engallada sobre la pelota y sobre el contrario. Eso. Y sobre el contrario. No. Y por ese pressing, fue que el señor Armani, lo hicimos equivocar. Cuando él tiene que tirar la pelota porque no sabía a dónde la podía poner, no la reventó y se la tiró a un compañero. Y ahí es donde Falcao García, ese es el verdadero pressing. Falcao García le roba una pelota en el área al jugador de Argentina y se la tira a James. Eso era gol. Lo que pasa es que James Obrador dejó pasar la pelota un metro más. Si él le pega cuando recibe la pelota, es gol, Así que Colombia jugó un partido casi perfecto. Eso que escuché acá de Velosa, que la pasamos mal en el segundo tiempo a 25 minutos. Pues claro, es que el rival tampoco juega. ¿Ustedes han visto algún equipo que tenga la pelota a los 90 minutos? ¿Sería un equipo que juega solo? ¿Sería un equipo extraterrestre? Entonces nosotros en el segundo tiempo nos tiramos un poco atrás y le dimos campo y pelota a ellos. ¿Para qué? Para contraatacarlos. Y así les hicimos los dos goles. Muy bien, entonces, James. Por eso a esta hora tengo que cobrarles a la mayoría de periodistas de este país que dijeron nacionalmente que la obligación era de Argentina. Por eso nosotros no ganamos nada. Hay que exigirle a los jugadores. Tenemos una selección para exigirles. Porque le dan cambio a un tipo en Brasil y llega y dice es que no, la obligación es de Argentina. La obligación es de nosotros también. Porque entonces, ¿cómo vamos a ganar algo? Menos mal, Rafa, que tenemos jugadores de muy buen techo ahora, porque son hechos a la europea, como James Rodríguez, y él dijo, ya es hora de ganar algo, Así que, mire, eso no es gratuito, que llegue el señor Queiroz, porque ni Queiroz es un mago,
ni el señor Peckerman, ni el señor Peckerman es tan malo. Lo que pasa es que sí estoy de acuerdo con Rafa. Aquí se demuestra una cosa. El señor Peckerman regaló los partidos a la Argentina y no le hicimos, lo más grave, en la era Peckerman no le hicimos un gol a la Argentina, que es lo más cruel que tenemos. ¿Ah? Y jugamos 10 partidos con ellos y perdimos 6 y empatamos 4. Ahora se demuestra que sí tenemos con qué ganarle a la Argentina. Si planteamos bien los partidos, porque ahora tenemos equipo. Con Peckerman teníamos individualidades. Así es. ¡Uf! ¡Qué frase! ¡No me desmayé! ¡Qué frase! Ahora tenemos equipo y antes eran individualidades. ¡No! ¡Las salecitas! ¡Me desmayé! ¡Tome yogur! ¡Me desmayé! Oiga, para que no desmaye, tome yogur. Perdóneme, Rafa Gol. Vamos a esta pausa y ya regresamos. Permiso. Me desmaye. Tome yogur. Llegó la hora del yogur Colanta. Yogur griego, rico en proteínas. Es lo máximo. Además, bajo en grasa. A mí me encanta el yogur de búfala Colanta. Delicioso, cremosito, rico en proteínas. Ah, y se consume con cuchara. Y yo prefiero el yogur tradicional de Colanta, con trozos de fruta y agradable sabor. Y ese es el super boom, yogur con cereal, especial para la mañana, para la noche, para cualquier hora del día. Y a mí que me den un yogur más ligero, sin fruta, delicioso, me encanta su sabor. En cambio, yo prefiero el yogur Vida, especial para elevar las defensas. Yo diariamente se lo doy a mis hijos. Y el yogur Sly con cereal y arándanos de Colanta, ¿qué tal? A mi señora le encanta y a mí también. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. Cuando le das a tu hijo el nuevo yogur Vida Colanta, le das vida a sus defensas, porque incorpora betaglucanos de Ganoderma Lúcido, un compuesto que fortalece las defensas para proteger mejor al organismo contra virus y enfermedades a los que los niños están expuestos todos los días. Prueba el nuevo yogur Vida Colanta en tres deliciosos sabores del campo. Colanta sabe más, sabe a campo. Consejos de educación financiera. Número 1. Cuide su dinero. Ahorre en nuestra cooperativa Cotrafa, una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Cada vez que amanece en tu ciudad, recuerda, esta es tu casa y tenemos la fe que cada día será mejor. Para avanzar y recorrer el camino que nos acerque a nuestros objetivos. Para ser parte del crecimiento de Bello. Porque Bello somos todos. Bello, ciudad de progreso. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apueste legal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. La Universidad de Sabaneta te ofrece programas universitarios con flexibilidad horaria para que seas profesional estudiando en modalidad diurna, nocturna y fin de semana. Unisabaneta te posibilita el ingreso, la permanencia y la graduación en programas de educación superior. Unisabaneta, aquí hay una oportunidad. Matricúlate ya. Chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apueste legal por la salud. La chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. La Universidad de Sabaneta te ofrece programas universitarios con flexibilidad horaria para que seas profesional estudiando en modalidad diurna, nocturna y fin de semana. Unisabaneta te posibilita el ingreso, la permanencia y la graduación en programas de educación superior. Unisabaneta, aquí hay una oportunidad. Matricúlate ya. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. En el debate de la Copa América DirecTV, que es la casa del fútbol. Bueno,
Hoy o ayer, a final del partido, los hinchas de Colombia hablaron así sobre el triunfo del combinado patrio. Los hinchas de corazón con Elkin, la voz. Señoras y señores, aquí en la carrera 68 con la 97 es el sector de Castilla, en la ciudad de Medellín. Vamos a saludar al hincha de corazón colombiano porque ganó Colombia, Argentina. ¿Le gustó Colombia, joven? Con el corazón lo grité, con el corazón. Colombia el mejor, vamos por la copa. Joven, ¿cómo me le va? ¿Qué ha hecho usted, hombre? ¿Te gustó Colombia? Adiós. ¿Te gustó Colombia? Excelente, muy bien. Muy buena por Messi, no le dejaron ver ni media. Nada. Nada, nada de nada. Joven, ¿a usted le gustó Colombia? Sí, mucho. ¿Cuál gol le gustó más? El de Martínez. El de Roger Martínez. ¿Qué hubo, joven? ¿Cómo me le va? No, bien, bien, porque estamos orgullosos de la selección y empezando con esta Copa América, ya nos ganamos los tres primeros puntos y para adelante que vamos a llegar a la final. ¡Vamos, Colombia! Es el pueblo colombiano aquí en el sector de Castilla. ¿Le gustó Colombia? Gracias, señor. ¡Feliz Día del Padre! ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡No me hagas llorar, muchacho! ¿Le gustó Colombia? ¡Claro que sí! ¿Qué piensa de Colombia? ¡La mejor, la mejor! A ver, ¿usted qué? ¡Mejor, el mejor! ¡Es el mejor! A ver, joven, ¿y usted qué dice? Yo digo que el triunfo de Colombia fue el mejor regalo que nos pudieron dar a los colombianos, el mejor regalo del Día del Padre. Gracias. Gracias a los jugadores. ¿Usted qué dice de Colombia, joven? Vamos a ser campeones, vamos a ser campeones. ¿Usted qué dice, muchacho? 2-0, 2-0 apenas 2-0. Apenitas, apenitas. Vamos a levantar esa copa como la levantó el Junior de Barranquilla. ¿Y qué dice la perrita? ¡Súper! Sí, hola, hola, ¿cómo se llama? Gina. Hola, Gina, salúdame al papá. Que nos tengan miedo porque Colombia tiene perrenque. Tócame esa bubucela, paisa, hombre. Oiga, se ganó y se jugó bien. Sí, se ganó, jugamos bien. ¿Sí? Sí. Hay que darle alegría a este pueblo. ¿Le gustó Colombia? Me gustó mucho. Sí. La verdad, ese era el partido más difícil que tenía y creo que vamos a pasar a la otra ronda. ¿Y usted qué dice, joven? ¿El partido qué? Excelente, excelente. Tenemos selección para muchos, muchachos. Tenemos espero para ganar muchos partidos más. Vamos por esta copa, vamos, vamos. ¿Es tu novio? Sí. Sí. ¿Él juega fútbol? No. ¿O solo en play? No, yo ni eso. ¿Él no hace goles? Así es, porque ya no puede. Ah, ya no puede. Lástima, hombre. Ahora te doy una pastillita. Listo, hágale. ¡Qué belleza de bebé! ¡Feliz Día del Padre, hombre! ¡Y ganó Colombia! Ganó Colombia y han ganado, le ganamos al mejor. Y somos ya los mejores aquí en Antioquia y en Colombia. ¿Usted dónde vive aquí en Medellín? Yo vivo aquí en Castilla, en este hermoso barrio. Oiga, yo vine a Castilla a ver este pueblo tan querido. Muy bueno, aquí todos son bienvenidos. Todos vengan para acá, para la 68 del Boulevard. ¿Usted le gustó el partido de Colombia? ¡Le gustó! ¡Estuvo excelente! Después de 11 años le ganamos a Argentina. ¿Él es tu novio? Es mi hijo. ¡Ah, es tu hijo! Oiga, pero está muy grande. ¿Y quién le puso esos cachos a usted? No, él no los me puso. Los compraron. Sí. Sí. ¿Y qué tal Colombia? Mejor. Sí. Sí. ¿Y usted qué dice, joven? ¿El partido qué? ¿Qué piensa? Hermano, yo creo que la selección Colombia está para ser campeón. ¿Cuánto rosario rezaste? Todos. Pero lo mejor que tenemos, yo creo que la selección va a ser campeón. Oiga, ¿el partido de Colombia qué? Súper, muy, sí, muy interesante, estuvo muy bueno el partido. ¿Usted cómo se llama? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿y cómo llama a su papá? Carlos. Ah, sí. ¿Le gustó Colombia? Sí, claro. Qué belleza, vea, con la niña. Señor, que Dios lo bendiga, feliz Día del Padre. ¿Colombia qué? Colombia está para grandes cosas. Vamos a ser campeón y lo vamos a triunfar sobre todos los equipos, ante toda la convivencia. Qué maravilla, dale un besito a la señora, hombre, dale. Uy, uy, ya que estamos en horario, triple A. El hombre locutor, ¿te gustó Colombia? Ay, señoras y señores, una nómina de lujo, 11 años sin ganar a Argentina. Hoy ganamos. Sí. Sí. ¿Cómo hablas vos en radio? ¿Cómo es? No, normal, el sabor. Sí. Señor, aquí estamos, señores, Colombia. Profesor mío, vea, fue profesor mío. Primer semestre. Y gana tanta plata el hombre. Señoras y señores, aquí terminamos con este pueblo berraco colombiano. ¡Un aplauso, muchachos! Bueno, los hinchas de corazón, felices como siempre. Ganó la selección y gustó, que es lo más importante. Y además, porque hacíamos
tanto tiempo que no le ganábamos a Argentina, asignatura pendiente del técnico anterior. Bueno, hoy lo podemos disfrutar, lo podemos gozar, gracias a la alcaldía de Medellín, que colocó la pantalla gigante, colocó un evento de inclusión para toda la comunidad, y la gente vivió y gozó de principio a fin. A mí me tocó ver el partido en Comunidad de Fe. Allá también estuve, montaron, habían tres pantallas gigantescas, ¿eh?, con el pastor Andrés Macmillan. Ahí estuvimos con Andrés Macmillan ayer en el Centro Internacional aquí en San Diego, Comunidad de Fe. Y pudimos vivir y vibrar el partido con toda la comunidad, porque eso estaba full. Bueno, conclusiones de Colombia, del triunfo, señor Luciano. Bueno, yo quiero dejar una constancia. Déjela, tranquilo. Aquí tomamos nota. Que yo andaba con la boca abierta, extasiado, escuchando esa cátedra de fútbol. Nadie ha dicho que el pressing es atacar en gallada. Eso no lo ha dicho nadie, lo acabé de descubrir hoy. Sí. Pero ojo, un detalle. Queda la constancia. Mientras yo estaba con la boca abierta escuchando semejante disertación, yo, a mí como me hubiera gustado que la cámara hubiera hecho un recorrido. Charrúa y Velosa pegados del celular. La Voy y el Gordo pegados del computador. No le paró bolas nadie excepto yo. Así que Osorio, si usted se ha agradecido, me debe agradecer. No, es que el único de este panel que se dignó escucharlo con atención fue este pobre servidor. Está equivocado, señor González. Yo hablo para los televidentes en Colombia y en el exterior. No seas amargado, Luciano. Decís que ganó Colombia, que estás feliz. ¿Qué te cuenta? De verdad, te cuesta decir que estás feliz, que ganó Colombia. Es increíble. Ni feliz ni aburrido. La selección a mí nunca me va a resbalar. Porque tengo mis... Ya eso lo he explicado suficientemente. Y no será vos a quien particularmente... No, pero es increíble. Ganó Colombia. La situación muy simple es que ganó Colombia... Pero ojo, no caigamos en el chichombianismo. Ya hablaban allá ahorita los hinchas de que seremos campeones. Se dio un pasito así de chiquitico. Faltan pasos para muy grandes para llegar a eso. Por eso yo estoy con la frase, porque yo a esta hora no estoy echando campana al vuelo diciendo que vamos a ser campeones. Parecía que estaba echando campana yo al vuelo. Me quedo con la frase de Queiroz. Cuando le ganamos por goleada en Lima, que hacía rato no perdía Perú, él dijo, cuando inmediatamente aparece el periodista preguntándole, profesor, entonces va a ser campeón de la Copa América, entonces él llega y dice, Colombia está para ganar próximo partido. Además de eso es próximo charro, partido. Que imita a San Bravo. Él dijo, chistoso. Textual, el ¿qué profesor Queiroz, que la tiene más clara que nosotros, dijo, Colombia está para ganar el próximo partido, así de sencillo. Lo cierto es que... ¿Quién quiso decir con eso? Paso a paso. Lo cierto es que en 6 años y 8 meses que duramos con Pekerman, nosotros decíamos antes de un partido, ¿cómo amanecerá Ospina, no? ¿Cómo amanecerá James Rodríguez? Realmente hay una diferencia en la dirección técnica impresionante, ¿no? La filosofía es muy simple, la de Queiroz, verticalidad, ya hablamos de la combinación de las 5P, posición, pase, etcétera, etcétera, profundidad y presión, ¿no es cierto? Pero que todos tienen que correr con la pelota y todos tienen que correr sin la pelota. Tita. Tito y Gallego, la 5P. De aquí adelante, ojo, la 5P. Precisión, pase. Ojo, la posesión, 5P. Personalidad. Ave María. Y presión. Ojo. Nueva frase que se introduce Argentina, al fútbol. Argentina era un rival que era para medirle el aceite a Colombia. Y mire que con todos los problemas que tiene Argentina, obviamente es Argentina. Y para Colombia era un difícil rival y sacó muy buen partido. Y creo que lo que ha hecho Colombia da para pensar mucho más con ese equipo de Queiroz. Se le dio todo a Colombia porque se lesionó a Muriel al comienzo del partido. Ingresa Roger Martínez y es el que termina convirtiendo el primer gol. La verdad, Colombia dio gusto verlo en la cancha, presionando desde el primer momento, no dejó jugar a la Argentina. Muy bien Ospina, muy bien Davinson Sánchez, muy bien Mina, muy bien Estefan Medina, muy bien Barrios, excelente James. La verdad, Colombia dio gusto verlo en la cancha, ganó bien y de forma importante. No le ganó a cualquiera, le ganó a la Argentina. Bueno, ahí estaba entonces las el conclusiones papá de, ustedes, de Colombia. Hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes. Y la pausa la hacemos a nombre de Funcron, porque en Funcron, óigame bien, en Funcron tenemos el servicio
de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más. Si buscas desarrollar tu marca, estampación de campañas publicitarias, políticas, llámenos. Funcron, 16 años estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados-funcron. Y estamos con DirecTV, la Copa América, vívala de principio a fin con DirecTV y desde cuotas de 10, usted puede hacer recargas desde 10 mil pesos. Si Juan Fernando Quintero, que está aquí a mis espaldas, no se pierde la Copa América, yo menos, para eso tengo a DirecTV. Y yo ya empecé a ver los 26 partidos de la Copa América en HD con DirecTV. Recuerde que hay 5 partidos en exclusividad. Si no tienes a DirecTV, no los vas a poder ver a todos. Que no te pase lo del Mundial. Marca el numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Cómpralo en Medellín, 605-2630. 605-2630. La Liga Antioqueña de Fútbol celebra 90 años. 90 años de conocer historias, personajes. 90 años de celebrar goles, de llorar derrota, de romper. Recorrer canchas, 90 años y más de 100 títulos en selecciones de Antioquia. La liga quiere compartir esta alegría con todos los hinchas, jugadores, técnicos, directivos que el día a día luchan por ver crecer el fútbol antioqueño. Liga Antioqueña de Fútbol, 90 años de ver rodar la pelota. Soy antioqueño toda la vida, de la chagua, de la chagua, de la chau, chau, chau. Soy Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Te ve en grande. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apueste legal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Colchones Egoflex. Egoflex. Teléfono 260-4021. Egoflex. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Cotransmede, servicio de taxis las 24 horas, 265-6565, su móvil seguro, 265-6565, con las mejores garantías de seguridad y confianza, 265-6565. Cotransmede. Consejos de educación financiera. Número 1, cuide su dinero. Ahorre en nuestra cooperativa Cotrafa, una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, adscrita a Fogacop. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apueste legal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. Te ve en grande. Retornamos al Superdebate y ya tenemos todos los resultados de la Copa América DirecTV con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Goliones, te tomo el termómetro. Hablamos hoy de la Copa América que comenzó este fin de semana, los resultados del viernes, del sábado y el domingo, las posiciones de cada grupo y también cómo se va a jugar la próxima fecha, teniendo en cuenta el partido de Colombia que será el día miércoles. Los resultados entonces de la Copa América este fin de semana: Brasil 3, Bolivia 0, Perú 0, Venezuela 0, Colombia 2, Argentina 0, Paraguay 2, Qatar 2, esta tarde Uruguay 4, Ecuador 0, mañana asegurará el partido entre Japón y Chile. Las posiciones en cada grupo están de la siguiente manera: en el grupo A, primero Brasil 3, segundo Perú 1, tercero Venezuela 1 y el cuarto es Bolivia, que no tiene puntos. En el grupo B, en la Copa América, primero Colombia 3 puntos, Don Luciano, segundo Paraguay 1, tercero Qatar 1 y el cuarto es Argentina, que no tiene puntos. En el grupo C, primero Uruguay 3, segundo Chile 0, tercero Japón 0 y el último Ecuador 0. Y la próxima fecha de la Copa América, para hablar del partido de Colombia, el día miércoles, Colombia enfrenta a Qatar
y Argentina se mide a Paraguay. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien, don Carlos Arbeláez. Y vamos a hacer una ronda sobre Atlético Nacional, que esta semana ha presentado a su técnico oficialmente, al profesor Juan Carlos Osorio. Luciano. Pues hizo lo mejor el Nacional. Hizo la mejor contratación de todas, la clave del equipo. Le hizo el equipo verde. Atendieron el clamor popular. Lástima que aquí no hubo clamor popular. Aquí en esta mesa no se sumaron al clamor popular, porque sirviendo de instrumentación para otros intereses ajenos, decían que era imposible que Juan Carlos Osorio fuera técnico del equipo verde de la montaña. Sirviendo de cornética a los intereses ajenos. Porque yo sé de dónde provino esa información. Resulta que Juan Carlos Osorio ha llegado, ha sido claro, aquí no va a ganar nadie de cuento, el que no trabaje se fregó. Vamos a ver qué le van a traer. Ya faltan los jugadores que le vayan a traer, porque le está pidiendo gente para armar su proyecto, y de acuerdo a lo que le vaya llegando, ese proyecto se va perfilando. Pedro Osorio. Ayer hablé con el profesor Juan Carlos Osorio. Un largo rato estaba el hombre como distensionado y quedé a hacer una tertulia con él mañana. Yo, del Medellín, pero como yo hablo con la gente del fútbol, entonces mañana tengo una tertulia. Otros no pueden, otros no. Qué pena. Entonces, yo tengo la tertulia mañana con el profesor Juan Carlos Osorio para hablar de fútbol. Y entre otras cosas, pues ahí entre chanza y chanza estamos hablando de los clásicos. Entonces yo le dije, pues en los clásicos hagámonos pasito, porque él casi siempre nos ganó los clásicos. Así que Alexis Mendoza, que me está escuchando a esta hora, prepárese para los clásicos, porque los clásicos con el señor Juan Carlos Osorio son con papa y yuca. Bueno, si no cobro yo, ¿cuándo cobro? Hace 8 días dije, están colocando desde Londres que acaba de arreglar Juan Carlos Osorio con Atlético Nacional el doctor Ardila, ¿no? Después decían que no, que era Alexis García, que Alexis García, aquí lo teníamos muy claro. Bueno, les voy a tirar dos jugadores que Nacional, dijo Juan Carlos Osorio, entre otras cosas, no le paramos. Aprendo algo de periodismo contigo. Hágale, papito, coja roce. Déjame tocarte, ahí está. Así aprendo algo de periodismo contigo. Ha dicho. Esto es aquí el areópago del periodismo. Ha dicho el profesor Osorio que bienvenido Monetti, ojo, y si viene Loaiza, bienvenido, porque a Monetti lo devuelven definitivamente. Hoy hablé con Argentina, lo devuelven porque no van a ser opción de compra. Y hay dos jugadores que interesan a Atlético Nacional, lateral izquierdo, pueden apunten ya, Marvin Vallecilla del Bucaramanga interesa a Osorio, y Cristian Rivera, un excelente volante mixto del Deportivo Cali, interesa al Atlético Nacional. Están hasta ahora hablando, todavía no hay nada definido. Muchas gracias al doctor Antonio José Ardila, que fue el que cerró el negocio con Juan Carlos Osorio. Pero no llegaba la licitación. No llegaba la licitación. Acá no llega Osorio. Osorio no va a ser el técnico de Nacional. ¿Dijiste o no? Se desapareció toda la semana en radio. Lo dijo. Bueno, lo dijo. Muchas gracias al doctor Antonio José Ardila, que fue el que cerró el negocio con Juan Carlos Osorio. Y qué malo puede cerrar. Que le dé el norte al técnico nacional que necesita. Y no era Alexis. No era García. No era Alexis García. Recuperar esa identidad del fútbol que ha perdido el equipo verde después de que se fue hace unos años para dirigir la selección. Primero, Rafa, le voy a responder rápidamente a Luciano, que me parece que no tiene memoria. Papá de Uruguay, Argentina, no creo. 1930, final de Copa del Mundo y ganamos. Y en Argentina le ganamos en la casa. En la casa, en Argentina, ganamos la Copa América. Yo hablé en todos los sentidos. Te respondí. Te respondí con títulos, te respondí. Clarito. Un partido de campeones del mundo. Está más que respondido. Nacional, bienvenido al profesorio, excelente técnico, ojalá le den todo lo que él necesita, lo que él solicite. La situación económica de Nacional no es buena, ya lo ha dicho su propio presidente, el señor Juan David Pérez, pero dentro de ello existen jugadores que van a regresar a Nacional, que seguramente traerán un fútbol diferente al que presentó anteriormente en los partidos, y también a esto hay que sumarle a la posibilidad de Harlan Barrera, que sigue siendo una de las posibilidades para Atlético Nacional. Bienvenido al profe Osorio, capacidad tiene de sobra, ojalá le vaya bien en Atlético Nacional. Bueno, la pregunta de Rafa Gol pensando en grande era... En Medellín vamos a decir si quiere una línea. Sí, sí, a ver, dos líneas. Yo voy a decir dos líneas del Medellín.
el presidente y los directivos, en vez de sacar comunicados que la prensa tiene la culpa por dar nombres, digan la verdad, que no van a contratar a nadie, que no van a contratar zaguero central porque llegó Saiz, que es de la casa. Digan eso al menos, digan eso, porque Saiz no es mal jugador, pero no vengan con cuentos disfrazando las cosas, que es culpable la prensa, que porque se inventan nombres. Yo al menos no he entrado en ese juego de inventar ningún nombre. Cuando hace 8 días mucha gente escribió que ya el señor Andrés Cadavid había pasado los exámenes médicos, yo dije en este programa que no lo sabía, que era carreta. Bueno. Que era carreta y que todavía no habían arreglado con él. Y a esta altura no le han contratado nada. Se me acaba el tiempo. Ese comunicado es para vos, ¿cuál prensa? La pregunta de Rafa Gol. Es para vos, Osorio. La pregunta de Rafa Gol pensando en grande. ¿Es cuántos títulos tiene el que más Copas América ha ganado? La respuesta la tiene el director de los Juegos Nacionales de Indeporte de Antioquia, el doctor Luis Cuervo. Buenas noches, doctor Cuervo, ¿cuál es la respuesta? Buenas noches, Rafa Gol. Soy Luis Eduardo Cuervo, gerente para los Juegos Nacionales de Antioquia. La respuesta es: el equipo que más Copas América ha logrado en toda la historia es la selección de Uruguay, que ha ganado en 15 ocasiones. Esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. Aquí en la oficina, don Luis Eduardo Cuervo me ha atendido de maravilla en Indeportes Antioquia. ¿Y usted cómo ve a Colombia? ¿Será que nos va a dar para pelear esta Copa América? Soy muy optimista, vi los 2 partidos amistosos últimos, donde ganó ambos partidos por 3-0. Un nuevo técnico, un nuevo aire, un nuevo optimismo, y estoy muy confiado en que esta vez Colombia va a ser muy buena representación en Brasil. ¿Cuál es la actualidad de Indeportes Antioquia y sobre todo usted, que va a ser la cabeza de ese grupo magnífico para representarnos en los Juegos Nacionales? ¿Cuándo son los Juegos? ¿Dónde es y cómo nos va a ir, hombre? Como no, Elkin, los Juegos Nacionales en este año van a ser en la ciudad de Cartagena como sede principal a partir del 15 de noviembre. Vamos a tener 4 subsedes en el departamento de Bolívar, que va a ser Magangué, Turbaco, Arjona, Carmen de Bolívar. Y unos deportes se van a practicar también en Cali y Bogotá. Estamos comprometidos, preparándonos para que Antioquia por 4ª ocasión se retenga el título nacional de los Juegos Deportivos que se van a disputar en esta ocasión. Claro, y hay un compromiso enorme del gobernador de Antioquia, es un hombre del deporte, don Luis Pérez Gutiérrez. Claro que sí, el señor gobernador ya nos giró los recursos que garantizan una excelente preparación de todos los deportistas, con todas las ligas, los técnicos. Estamos al día con el pago de los 160 técnicos, ya firmamos con las 40 ligas que van a representar en los Juegos Nacionales. Estamos haciendo una preparación sin contratiempos y claro que muy concentrados para resolver cualquier inquietud que se presente y no haya ninguna dificultad para que tengamos una excelente preparación y por supuesto exigir los mejores resultados en los Juegos. Dirigente del deporte en el deporte, él es Luis Eduardo Cuervo. Que siga ya Rafa Gol. Rafa, un saludo muy especial. Bueno, por favor, Luciano, un número del 1 al 223. 45. El número 45 corresponde a Silvio Cano en Campo Valdés. 2 personas del programa, un hombre, una mujer. Osorio, de rapidez. El número 2. El número 2. Daniel Barreto de Pereira. 3 personas del programa, 2 hombres y una mujer. 71. El número 71 corresponde a Néstor Jaramillo Santa Lucía. 7 personas ven el programa, 4 hombres, 3 mujeres. 102. El número 102 para Pedro José Obando en el municipio de Bello. 2 personas en el programa, 1 hombre y 1 mujer. Número 4 corresponde a Mélida Rendón en San Pío. 1 sola persona en el programa, ella ganó premio. A ver, del 1 al 799 respondieron bien. 500 gana con nosotros. Mateo Carvajal respondió bien. Bueno, y el 100. 100 gana con nosotros Fernando Pulgarín. Bueno, despido el programa, vitrinazo, Pedro Neto Posada, Carlos Villamil, Jaime Hurtado en Miscola, también para la gente de Comunidad Cristiana Fe, Andrés Macmillan, para Carlos Calle, para Tuti Chamorro y Víctor González Scott, porque los padres de Tuti están cumpliendo 70 años de boda, Carlos Chamorro Mora y Oliva Arboleda de Chamorro. Para don Jorge Posada y toda la familia Posada Salazar en la Floresta, felicitaciones, qué buen negocio montaron. Rodrigo Montaño, que a esta hora nos ve en San José, California, para Francisco Duarte, que está de cumpleaños.
Para Dubán Tuberquia, Miguel Cortés, Esteban Sosa, Juan Carlos Sosa, hinchas del Medallo. Para Pompín, Chucho Ramírez, Miro Jiménez, César Giraldo y Diana Patricia Hernández. Para doña María Betancur Uribe, Adrián Pérez allá en la Floresta y para Jerónimo Diosa. Para Sebastián Posada y toda la gente de Parrillada Argentina, Cambalache, y para Sebastián Arredondo de Milagros Panadería. Aquí está la fotografía, 70 años casados, Carlos Chamorro, Olivia Chamorro. Arboleda, 70 Chamorro. Años, Chamorro, feliz cumpleaños, 70, bueno, ahí quiero llegar yo. Feliz Día del Padre para todos, y recuerden las palabras del salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios le bendiga, permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia.